Desde las 9 horas de este miércoles, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación bloquearon la calle Manuel Alavés Bravo, donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Pagaduría del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, así como la calzada antiguo camino a San Felipe del Agua, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que no han recibido los cheques correspondientes a pagos de honorarios y otros desde hace más de un año asimismo el integrante de la sección 22 de la CENTE, Rodolfo Morales manifestó que la inconformidad es que no se les da una respuesta concreta respecto al pago de sus servicios donde los mismos funcionarios públicos responsabilizan al YEPO o al mismo gobierno del estado, situación que dijo los mantendrá en constantes movilizaciones en caso de no tener una solución concreta. La inconformidad que tenemos en cuestión a nuestros pagos se nos ha venido adeudando a lo largo del año y compañeros tienen más tiempo, no es solamente de este año sino de atrás del 2012 se nos dijo una fecha de pago y no se libera el recurso para cobrar nos tienen aquí sin ninguna información las personas que están adentro de pagaduría esperan indicaciones del Yepo y se echan la bolita a la responsabilidad de uno al otro entonces de alguna manera nos estamos organizando para que nos den respuesta vamos a acabar el año y pues, tenemos que llevar nuestro sustento a la casa son sueldos honorarios Habemos personas que estamos de, de base ya, pero no hemos recibido ningún pago. Entonces, son, son, son pagos pendientes. es Más o menos así procede, ¿no? De que se juntan nuestras quincenas, pero ahorita ya es bastante tiempo y no hay ninguna respuesta. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.